deporte y tráfico ilegal de armas de fuego. El aislamiento preventivo por el COVID-19 puede generar cuadros de depresión y ansiedad. Por eso es importante reconocer que durante este periodo se deben encontrar nuevas formas de enfrentar la adversidad. La depresión y ansiedad son los enemigos silenciosos en la cuarentena. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia 5 de cada 100 colombianos puede tenerla. La situación de salud mental en Colombia es clara. 1 de cada 10 personas tienen algún desorden mental que incide sobre su calidad de vida. Y los más comunes son los cuadros depresivos, la depresión mayor y los trastornos de ansiedad. Es posible que este tipo de situaciones, que estos fenómenos externos aumenten sobre esta sintomatología, se vuelva un estrés adicional y esta sintomatología se haga un poco más fuerte. Los síntomas de estos dos padecimientos pueden manifestarse con sentimientos de tristeza, soledad y pesimismo. No permanezca completamente solo, trate de establecer horas donde mantiene reuniones a través de estas vías con sus amigos, con sus familiares, restablezca la conexión, los contactos por cualquiera de las redes, por el teléfono, con las personas con las que ha dejado de contactarse, de relacionarse. Tener problemas de sueño, en el apetito, en la concentración y expresiones de irritabilidad son otros de los indicios de depresión o ansiedad. Actualmente, el Ministerio de Salud trabaja en un componente para la línea 192 que permita atender casos de esta índole.